Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video de colecciones totalmente licenciadas. El día de hoy te muestro, si es que tú no has visto el video anterior, te muestro el álbum de Star Wars The Mandalorian, el álbum que ha sacado editorial Tops y también editorial Berlín. Tops es una editorial española, es una editorial de otro país, pero que gracias a Editorial Berlín, la editorial peruana, ha llegado a nuestro país. Lamentablemente, y debo mencionarlo, esta es una colección un poco más costosa de lo normal. Incluso se podría comparar en precio a lo que saca Panini. El álbum está a 6 soles, es un álbum tapa simple y el sobrecito con 5 figuras te va a costar 2 soles 40. Saca tu cuenta más o menos cuánto cuesta realmente el paquetón de 50 sobres que se está vendiendo en esta presentación. Esta es la presentación que tiene el producto de Tops, que es un producto licenciado por Disney y Lucasfilm. Esa es la aclaración, aquí está el tema de las licencias, obviamente es un producto de la marca Tops. Y el día de hoy te voy a mostrar los 50 sobrecitos que voy a abrir. Ahora, en el video anterior yo ya he mostrado el álbum y te he mostrado algunas figuras que comprenden este álbum. En total son 180 figuras, son 20 cromadas y son 10 troqueladas. Esa es la información que tengo y vamos a corroborarlo, obviamente. El álbum viene en esta presentación. Voy a hacer algo rápido, simplemente algo puntual. Te voy a mostrar el álbum rapidito nada más para los que no han visto el video anterior. Simplemente es eso. Esta es la distribución del álbum, rapidito, porque el centro de este video obviamente es la apertura de sobres. Pero no está de más mostrártelo para que de repente te animes. Si es que ves el álbum, ves la colección y obviamente quieres coleccionarlo tú también. Tiene troqueladas, ¿sí? Y obviamente te va a contar la historia de Mando y el pequeño Grogu, que todos los conocíamos como Baby Yoda. Ahí está el álbum, muy bonito realmente. El material se nota que es de un grosor bastante bueno y ahí está. Ese es todo el álbum, resumido rapidito nada más, la review completa. En la portada vemos a el mandaloriano, Din Djarin, obviamente, y tenemos al pequeño Grogu. Ahí está entonces. Chicos, ahora sí vamos rápidamente con la apertura de sobres. Pero antes debo mencionarte que si tú eres fanático de Dragon Ball Z y quieres tener este álbum totalmente completo, comunícate conmigo porque estoy vendiendo los últimos sets completos que me quedan de esta colección de Dragon Ball Z que vino en Argentina. Ahí está, entonces es un álbum bastante bonito, licenciado también, que viene de la marca Sticker Design. Simplemente ese pequeño comercial, si se puede llamar así. En la apertura extrema anterior nos tocó estas cromadas y las voy a separar. Las voy a separar porque obviamente en este video te voy a mostrar cuáles son las figuras que van a llegar en la apertura de 50 sobres en total. La última vez abrimos 5 sobrecitos, nos tocaron estas cromadas y estas troqueladas. Entonces el día de hoy vamos rápidamente con la apertura de sobres. Espero que te guste estos videos, realmente espero que te guste. Ya la cajita está vacía y obviamente aquí tenemos 45 sobres de la colección de Star Wars que hoy te voy a mostrar. Si tú eres nuevo en el canal, te recomiendo que te suscribas porque siempre hago este tipo de videos, aperturas extremas. Lo que yo hago es obviamente abrir los paquetones, saco las figuras, te las muestro en cámara y luego te trato de mostrar el álbum totalmente completo. Hay algunas colecciones que sí, lamentablemente no las he mostrado completas porque me faltan todavía. Pero más adelante tal vez pueda completarlos. Así que bueno, ahí está. El sobrecito es de esta manera. Y es un sobre bastante simple, que se desprende rápido. Y ahí tenemos algunos de los personajes. Mira la cromada. Tiene un detalle aquí, una cuadrícula muy bonita. Ojalá que se pueda ver por la cámara. Y tenemos aquí, miren, por ejemplo, este es Ahsoka, ¿verdad? Miren, ahí está. Personaje también. Tenemos aquí una escena, un rompecabezas. Tenemos aquí otro rompecabezas. Y tenemos finalmente una escena entre Mando y el pequeño Grogu y este personaje que también apareció en una serie animada. Entonces ya tenemos una cromada más, vamos a separarla y tenemos las figuras. Ahora sí chicos, conteo rápido en 3, 2, 1 y va.
Muy bien, chicos, hemos terminado la apertura rápida de 50 sobres. 50 sobres vas a encontrar aquí en este video. Y obviamente la presentación es esta. Cada sobrecito, 2 soles 40, vienen 5 figuritas. La verdad, para serles honesto, el álbum está un poco caro, pero la verdad que también está bastante bonito. Y vienen figuras cromadas. La verdad que miren, ahí está, por ejemplo, miren un personaje que ya lo había mencionado en realidad. Y está encromada, muy bonita la cromada, elegante. Vemos escenas, obviamente, de la serie. Vamos a ver escenas de la serie. Y también vamos a ver artes, de repente algunos pósters, algunas pequeñas figuras creadas. Aquí está, por ejemplo, el pequeño Grogu concentrando su poder y llamando a alguien. No voy a mencionar mucho spoiler, pero en realidad la serie deberías verla. Son 16 capítulos nada más, han salido 2 temporadas y obviamente la tercera temporada va a tratar sobre Boba Fett. Yo ya he visto la serie cuando salió, solamente una vez la he visto, o sea, salió y de ahí nunca más. De repente podría volver a verla, sí, me parece muy interesante porque he recordado algunas escenas con este álbum. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los, digamos, sobrevivientes de los mandalorianos, ¿ok? Esta agrupación que obviamente era una agrupación de mercenarios, si se puede llamar así, ¿ok? Entonces tenemos estas figuras, las normales las voy a dejar aquí. Me gustan porque tienen fondo blanco, eso también rescato bastante. Ahora, algunos han dudado un poquito de la calidad de las imágenes. Obviamente que al ser un álbum de una serie, tienen que hacer capturas de la serie. Y ahí está el tema de las licencias. Entonces, es una figura licenciada de la marca Tops. Así que bueno, ahí está. Si no fuera licenciada, obviamente se diría en el canal. Así que ahí está, por ejemplo, vemos una escena. Ahí está, por ejemplo, R2-D2, que es un droide, ¿verdad? Nos ha tocado la primera repetida, ¿sí? Esta cromada de este personaje, que era un mecánico, ¿sí? Se llama Quill, me parece. Era un mecánico que reparó la nave de Mando. Ahí está, entonces. Tenemos más escenas. Esta también es repetida. Tenemos aquí también esta guerrera Jedi. Entonces ahí está también el casco de Mando. Tenemos también este personaje que también es una mecánica, ¿sí? Oh, miren, ahí está. Y me imagino que aquí abajo debe estar Grogu. Perfecto. Entonces tenemos otra imagen. Ahí está, te voy a mostrar las imágenes que vienen en esta colección. Mira, ahí está poniendo el Beskar, me parece. Uy, repetida también, otra cromada. Entonces, al final voy a contar cuántas cromadas vienen en este paquetón de 50 soles. El precio promedio es de 160, 150 soles. Está un poquito caro, sí. Recordemos también que actualmente el precio de las cosas ha subido bastante. Así que también es algo coyuntural, obviamente. Igual en la web de Editorial Berlín van a poder encontrar algunas ofertas, me parece que hay una especie de descuento, pero toda venta la hacen también por delivery. Así que igual, si tú quieres comprarlo, puedes comprarlo por sobres sueltos en los kioscos, en donde veas ese afiche que te mostré al inicio del video. Ahí está, miren, Star Wars de Mandalorian, miren el pequeño Grogu, ahí está, lindo. Muy bien, creo que ese personaje fue el que llamó bastante la atención, miren, es una hermosura, miren esa hermosura realmente. Llamó bastante la atención de todos los fanáticos de Star Wars por su gran parecido al maestro Yoda y obviamente que eso jaló una cantidad de vistas a la serie, ¿no? La serie fue muy vista durante el año 2019 y 2020, justo el año de la pandemia, justo cuando nos agarró la pandemia, ahí salió esta serie, realmente muy buena. Ahí está, entonces, miren, ahí está la nave de Mando, vamos ahí. Este creo que ya es el final, me parece. Sí, 171. Ya saben quién apareció al final. No lo voy a mencionar para las personas que de repente están viendo este video. Por Dios, el spoiler final. Sí, Luke Skywalker aparece en la última temporada. Bueno, el último capítulo en realidad, ¿no? Miren, ahí está. Spoiler total para los que no han visto la serie de Mandalorian. Lamentablemente es así, chicos. Este álbum es para los usuarios que obviamente ya vieron la serie y no les sorprende lo que van a ver. Pero si tú no has visto, por favor, te recomiendo que salgas mejor del video porque hay mucho spoiler. Mira el pequeño Grogu nuevamente. Ahí tenemos también otro droide. Tenemos ahí cuando tiene la lanza de Beskar, ¿sí? Una recompensa que tuvo Mando. Miren, este también es otro personaje. Y también aparece, muy bonito. Ahí está Mando ya con todo su traje totalmente completo. Tenemos ahí, miren. Más escenas, otra vez, miren, cromada, y por último esta, de un guerrero. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Uy, tenemos más cromadas repetidas, miren, repetida, ¿sí? Cromada, al menos me está llegando bastantes cromadas. La desmando, tenemos esta especie de monstruos, miren.
Y mira, aquí está otro personaje. Ahí está. Miren, también, otro también. Ah, esta era la madre que tenía sus huevitos y que tenía, quería obviamente salvarlos, ¿no? Grogu se estaba comiendo alguno de sus hijos, ¿pueden creerlo? Ahí está entonces. La mamá aquí también está. Tenemos este nuevamente, este símbolo. ¿Sí? Tenemos más escenas. Este es otro, este es un póster. ¿Sí? A ver, estoy viendo que sí toca regulares repetidas, ¿ah? ¿Eh? Obviamente, al ser un paquetón de 50 sobres, miren Grogu con la galletita que le roba a un niño. Sí, le roba, no es su galleta, pero igual, ¿no? Ahí está. Oh, miren nuevamente Grogu con su galletita. Oh, recién me ha tocado una troquelada. Interesante. No me han tocado muchas troqueladas y eso me preocupa. Otro personaje, ¿sí? En cromado. Tenemos ahí otro. Más escenas. Esta de mi presente repetida. Repetida nuevamente, cromada. Ah, estos son unos, unos drones. Bueno, no drones, sino unos soldados de color negro, ¿no? Diferentes. Oh, aquí está Mando cuando se saca el casco y se despide del pequeño Grogu. La 172, ya es prácticamente la parte final. Recuerden que este álbum tiene solamente 180 figuras, ¿ok? Oh, miren, cromada de Grogu, hermoso. Uy, hermoso realmente. Ahí está, entonces tenemos ahí el pequeño Grogu. Más escenas repetidas. Una lucha, miren, ahí también está. Oh, la madre con sus huevitos. Bien, ¿ah? Bonito detalle, bonito detalle. Tenemos aquí también este que me parece que era como un prisionero, ¿sí? De Mando. Ahí también está el pequeño Grogu. Realmente el álbum, las figuras de Grogu van a ser creo las más populares, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, por ejemplo, la nave de Mando. Ajá, este ya es Moff Gideon, ¿no? El villano de esta saga, de esta pequeña saga en realidad. No es mucho, ¿ah? ¿Eh? Son 16 capítulos, no es bastante. Aquí está nuevamente Mando despidiéndose del pequeño Grogu. Ellos tenían prohibido quitarse el casco y solamente lo hizo por él, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí tenemos. Oye, se hizo un cómic de Mandaloriano. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Interesante, bonito. Bueno, esto también es repetida. Tenemos aquí una pelea, ¿sí? Oh, mire, me faltaba esta troquelada. Bien, me faltaba esta troquelada. Tenemos ahí otras más escenas. Otra cromada, ¿sí? Cromadas plateadas. Uy, miren, esta es la que me faltaba. Unas arañas los corretean, bueno, los persiguen, ¿no? Mira, ahí está el pequeño Grogu. Grogu con Mando. Tenemos también este personaje que era un coronel o algo así. Tenemos aquí. Si me equivoco en algunos datos, por favor, no se molesten. Esta serie yo la he visto una sola vez y de ahí ni más. Porque en realidad, para ser sincero, está bien. La historia te jala, pero tampoco es para repetirla dos o tres veces. Me parece que no. Yo la vi y ahí quedó. Ah, otra vez Luke Skywalker, que aparece en el final. Tenemos ahí otra escena, tenemos aquí, este es Boba Fett, ¿sí? Que ya saben que va a haber su propia serie. Ahí tenemos también este personaje, Grogu nuevamente. ¡Uy, el casco! Otro casco. Bien. Pero no me ha llegado, me parece, el casco de Mando, ¿ah? Me falta. Oh, miren, ¿esta debe ser la 1? Sí, la figura 1, correcto. Entonces, estoy viendo que figuras clave, por lo visto, van a ser de repente las troqueladas, ¿ah? Por lo visto, las troqueladas. ¡Oh, qué hermoso! Troquelada de Grogu, miren, ahí está, troquelada de Grogu, muy bonita esa troquelada. Hoy la madre nuevamente, el pequeño Grogu, esta me faltaba, sí, ahí está, también, cromada. ¿Qué más? Oh, no. Ah, este es el papá, me parece que es el papá de ese bebito que estaban cuidando, sí, ajá, nuevamente, este personaje, uy, cromada de este personaje nuevamente. ¿Qué más? Cromada nuevamente de Grogu. No me ha tocado la troquelada de Mando. Wow, miren. Nuevamente ahí Moff Gideon. Ahí está. Y por último, nuevamente al pequeño Grogu. Me preocupa un poco. ¿Por qué me preocupa? Porque vienen pocas troqueladas. Recordemos que igual. O sea, hay un número también de troqueladas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 troqueladas. 9 troqueladas nada más. Me parece que me van a faltar. Entonces tendría que abrir otro paquetón para poder completar este álbum. Entonces el álbum más o menos te va a salir unos 250, tal vez 300 soles. Un poquito más, un poquito menos. ¿Ok? Tampoco se me alboroten si digo una cifra que de repente no consideran que sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 cromadas. ¡Wow! ¡Buen número! 42 cromadas, muy pocas troqueladas, eso sí. Me parece que me falta la troquelada del casco de mando. No me ha salido el casco de mando y la verdad que me preocupa porque posiblemente esa sea la clave de esta colección. Me olvidé. Ay, perdón. Esto es un blooper. Esto es un blooper. Tengo acá más figuras. ¿Qué fue? Tengo más figuras. A ver, vamos entonces a mostrarlas. Oh, es un blooper terrible. Estoy contando ya las figuras. Miren, acá hay otra cromada. Entonces, oh, miren, otra troquelada de Grogu. Otra troquelada. Oye, realmente blooper. Blooper, blooper en el canal. No se rían, por favor, no se rían. Me equivoqué. Tenemos otra troquelada. Muy bien. Ah, miren, este también es otro personaje, ¿ah? Tenemos otra cromada. Wow. ¿Por qué se me fueron las figuras? No entiendo. Muy bien, aquí tenemos al pequeño Grogu nuevamente. Otra troquelada. O sea, sí llega más, ¿ah? Sí llega más. Entonces, ahí tenemos otra vez a Mando. Otra cromada. Esta figura sí está un poquito mal, ¿sí? No está tan definida. Por eso también algunos criticaron en el video anterior. Pero muy aparte de esa figura, creo que las demás sí valen la pena. Está bien bonita. Miren, ahí también este pequeño globo. Tenemos ahí más escenas. Otra cromada. Miren, me faltaba esta. ¿Qué más tenemos? A ver, otra cromada. Y me tocó el casco de mando. Sí, sí, bien. Entonces, interesante, de todas maneras me tocó el casco de mando, que es la que me faltaba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 troqueladas. En total, 14 troqueladas, ¿ok? Y aquí sí, obviamente, ya más de 50, ¿no? Al final sí me tocaron más de 50 cromadas. Hasta aquí creo que eran los 42, 44. O sea, al final sí, más de 50 cromadas te va a tocar. Bien, ¿eh? Muy buen número. O voy a tratar de mostrarles el álbum totalmente completo más adelante, ¿sí? Voy a ordenar todo este desorden y ver cuáles son las figuras que me faltan. Pero la verdad, muy bonito el álbum. Si tú eres fanático de Star Wars, definitivamente no puedes perderte esta colección. Es una colección licenciada, es una colección extranjera que viene aquí al país gracias a Editorial Berlín. Y obviamente la vas a poder comprar en muchos lugares. Así que gracias, chicos, por el apoyo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjame tu poderoso like. Eso me ayuda a seguir mostrando este tipo de colecciones. Y obviamente también, si deseas colaborar conmigo, puedes hacerlo. Obviamente compartiendo las publicaciones, viendo los videos de tecnología, que muy pronto se vienen más cosas, más sorpresas. Y obviamente todo gracias a ustedes. Chao, chicos. Ahora sí, no hay tiempo para más. Chao.